adelante, vamos para adentro. Oye, se te está. Estuvimos en Panamá para saber un poco más de Pedro Altamiranda. El hombre es famoso en su país porque este doctor en letras, experto en la lengua castellana, le pone música a sus palabras, pero sin saber una pizca de música. Y no ha sido precisamente el vocabulario académico lo que lo ha hecho famoso, sino el argot callejero y la protesta social con un toque de buen humor. Llevo en la sangre, ¡ja! Me recorre el cuerpo, es el vacilón, la jodienda, la pifia, mi canción es pueblo. Pedro Altamiranda le canta a la población panameña, pero ¿es simplemente un cantante más? Podemos llamarle un juglar de la ciudad, un hombre directo, que con palabras que a veces algunos las consideran un poco fuertes, da la imagen exacta de lo que son las personas de nuestros barrios populares. La jeva de novia es alta, decente, y luego se casa, se amarra chas y se pone exigente. Antes iba al cine conmigo y luego su mapa en Don Sammy. Ahora hable de Chauwer y de un tour a Miami. A pesar de que es publicista y tiene un doctorado en la historia del lenguaje, Pedrito, como le conocen sus amigos, aprende la jerga callejera codeándose con el pueblo. Tanto en la privacidad de su hogar como en el escenario, hay un solo Pedro. Sí, cuando yo me subo a un escenario, a mí me tiene sin cuidado. Yo el título ni me lo pongo, jamás. Hay mucha gente que no sabe ni qué estudié yo. O sea que eso para mí es secundario. Es más importante para mí estar en un escenario y que la gente verdaderamente sienta el mensaje que yo le estoy dando y que diga, oye, la verdad es que nosotros somos así. Eso me llena más de satisfacción que la gente diga, oye, tú eres doctor. No me interesa. Aquellos individuos que esconden su pasión o que esconden su sentir, cuando se enfrentan a la canción de Pedro,
descubre que verdaderamente su sentir es el sentir de mucha gente que no se atreve a hablar. Ahora a gozar sin cuartel, para que esta patria cansada pueda llegar al 2000, al 2000. Para mí es muy importante descubrir la verdadera identidad nuestra, lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos. Hay mucha gente que critica mis canciones porque yo digo lo malo que tenemos, pero por eso yo quiero a mi gente, porque no, nadie es perfecto, así es que esa combinación de defectos con virtudes es lo que nos hace ser panameños. Pedro ha escrito sus 80 canciones en taxis y autobuses públicos, luego tararea la música en la grabadora de su hijo y la envía a Miami, a su único arreglista. La melodía que he creado en ese instante yo tengo que memorizarla y tengo que grabarla inmediatamente para que no se me olvide. Entonces, en base a esa grabación, yo voy elaborando el resto de la melodía en la canción completa desde principio a fin. ¿Quiere decir que usted anda con una grabadora? No, no, yo no tengo grabadora. No, no, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo creo que uno debe conocerlo a Pedro Altamiranda. Así como es difícil trabajar sin conocerlo, yo creo que esa es la razón por la que no hay otro cantante que pueda interpretar sus canciones. Él, sí, quizás sin saberlo, quizás a sabiendas, ha recopilado bastante información de la idiosincrasia del panameño. La forma de vida, la forma de actuar, lo que le divierte o lo que lo entristece, cómo se comporta con las mujeres y cómo las mujeres se comportan con los hombres. Cómprame a mí un carro, quiero tener chequera. No, ¿tú crees que te casaste, ah? ¿Con una cangrea? Otra de sus peculiaridades es usar a diario un reloj de Mickey Mouse. La verdad es que decidí comprarme uno de estos que es bien, reloj bien barato, reloj baratísimo. Y yo lo uso con bastante frecuencia. Sencillamente yo me siento identificado que con las cosas más sencillas a nivel de lo que uno lleva puesto, porque realmente lo otro no conduce a nada si la vida está pendiente de un hilo. Cuando Pedro critica al gobierno militar panameño o critica a los presidentes panameños, el pueblo baila esa crítica. Lo he escuchado varias veces porque es una música muy activa y muy alegre. Y da espíritu de bailar y gozarla. Muy salsosa. Me gusta el modo de él, como canta, como la gente salsea con él, con esa música. El nombre de irresponsable le queda pero clavado. Al pueblo en luz se le aplican, le cambió no a sus empleados. Ay, Panamá, Panamá, subió la luz y qué oscuridad. Panamá. Qué personaje, ¿eh? Le molesta, no le interesa que le digan doctor. Y a diferencia de Rubén Blades, otro panameño que con su música hace crítica social y política, Pedro Altamiranda asegura que no tiene ninguna ambición de ocupar ninguna posición administrativa en Panamá, aunque muchos en el gobierno fueron, dijo, compañeros de infancia. Ya regresamos. Este es Pedro Altamiranda, publicista, doctor en historia de la lengua. Lleva 13 años en la música con 11 LPs y 80 canciones, a través de las cuales nos ha impregnado con la idiosincrasia del pueblo panameño, su argot y su sentir. Ahora a gozar sin cuartel, para que esta patria cansada pueda llegar al 2000, al 2000. Para mí es muy importante descubrir la verdadera identidad nuestra, lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos. Hay mucha gente que critica mis canciones porque yo digo lo malo que tenemos, pero por eso yo quiero a mi gente, porque no, nadie es perfecto, así que esa combinación de defectos con virtudes es lo que nos hace ser panameños. Sus temas de carnaval reflejan las vivencias de estos 4 días de desenfreno. Carnaval en la central, las tablas y la salsa de Pedro son himnos de alegría que encienden a todo el que los escucha. Voy con calle abajo pa'l parque taqueado de gente, con coolers hartos en guaro, como está la carne afuera, el carro tanque despierta y empieza la mojadera. ¡Cojones!
Después de 5 años fuera del escenario, Pedro Altamiranda vuelve a contagiarnos con los ritmos, composiciones y estilo que lo convierten en el preferido de todos. Y da espíritu de bailar y gozarla. Me gusta el modo de él, como canta, como la gente salsea. Su talento fue reconocido internacionalmente cuando la cadena Telemundo presentó un esbozo de su carrera en el programa Ocurrió Así. Estuvimos en Panamá para saber un poco más de Pedro Altamiranda. El hombre es famoso en su país porque este doctor en letras, experto en la lengua castellana, le pone música a sus palabras, pero sin saber una pizca de música. Y no ha sido precisamente el vocabulario académico lo que lo ha hecho famoso, sino el argot callejero y la protesta social con un toque de buen humor. Hoy Pedrito Altamiranda es el invitado especial de Éntrese a Ganar. Bueno, sencillamente lo que dice la canción, yo estoy dando una orden a la gente para que arme desorden. Ahora, tú bien sabes cómo es el desorden. El desorden, por lo menos en este tipo de canción, tiene 3 etapas. ¿Cuáles son? La primera, la gente que está haciendo desorden, pero más desorden que esa gente estoy haciendo yo. La segunda, toda la partida de gente que yo no quiero que esté en el desorden, porque esa gente no nos interesa. Esos son unos mobos. Y la tercera, que es verdaderamente cuando ya estamos entrando en el desorden, que tiene su clímax hasta el desorden final, que es el besipierni maniculiteteal. Ahora mismo no sé, ahora mismo tengo que pensar que el desorden lo tengo Carmen, pero no me. Después ya veremos. Vivamos el momento primero. Pero hay desorden. Ah, pero hay desorden, claro que hay desorden. No, yo no creo que haya problema con la censura. De ninguna clase. Bueno, la política, apáñenla cuando venga el CD más adelante. Y el reverso de este tema en el maxi single que estamos sacando, pues tiene algo de política. Tú sabes que eso yo no lo puedo abandonar. Además, yo no quiero que la gente piense que yo estoy con este gobierno. Yo estoy es con el pueblo. Tú sabes que así como quien dice no quiere la cosa, esto, una de las cosas que más me da un poco así como de miedo, es que yo tengo...